Bueno, Bruno, un partido no que hubo que sufrir nos últimos minutos, pero tres puntos máis. Sí, sí, es verdad. Ganamos y era eso que queríamos y estamos muy contentos. Es verdad que no final sufrimos un poco, pero sabíamos que era un partido bastante difícil. O Barcelona B tem muito bons jogadores e joga bom futebol e nos ia criar dificuldades, mas fizemos um bom partido e ganamos e estamos muito felizes. E ti, outro golinho? Sim, é verdade. Estou contente, claro, por ter feito o gol e ter ajudado a equipa a ganhar. Goles que te afianzam e que no posto... Sim, claro, claro que sim. Traz mais confiança ao jogador e eu, claro, sinto isso e estou me sentindo muito bem e contento. Porque, además, está, o que estamos falando, está moi difícil xogar, facerse con un posto neste deportivo. As cousas saen ben, é difícil xogar. Sí, é verdade. Temos un bon plantel, mucha competencia en todas as posiciones e hai que trabajar sempre todos os días, cada partido, para mantener. Seguides de, bueno, xa iba de seguir de líderes, pero aumentando esa vantaxe, empecemos. Ainda que os rivais. Sí, ainda quedan juegos, pero nosotros hacemos o nosso trabajo e vamos tentar cada partido, como temos hecho até agora, ganar sempre, sumando puntos. Digo, como os rivais tampouco fallan, aí risco de que un tropezo pode custar caro, non? Sí, é verdade. Tienen tido muy buenos partidos y tienen ganado mucho y por eso no hay mucha distancia entre los 6 equipos, pero nosotros vamos partido a partido ganando para ver si los fallan. ¿Qué os parece de jugar en Riazor con este aspecto en la grada? Sí, es muy, muy bueno, nos ayuda mucho, sentimos la confianza de la afición y todas las personas que nos apoyan y estamos muy contentos y nos sentimos muy bien en casa. Vale. Bien, gracias, Bruno.